Por mi casa, y pues decidí en esas épocas del año porque tenemos todo decorado navideño, porque ya es Navidad, entonces quería enseñarles esto. Así que pues nada, les voy a enseñar toda mi casa, literalmente desde el cuarto de mi hermano, el mío, el de mis papás, la cocina, el comedor, la sala y pues todo eso. Así que vamos a comenzar. Aquí les dejo mis redes sociales, estoy como Michelle Decon, y pues nada, vamos a pasar. Pásenme. Lo primero es mi puerta. La verdad es que siempre tenemos esto. No le empeñamos mucho a la puerta, como 100% decorada. Pero pues esto está bien. De este lado, en la jardinera, por la noche se ve increíble. Tenemos Nochebuena y pues ya saben, esto es todo mi jardín. Más o menos así se ve en el día. La verdad es que a mis papás les gustan muchísimo como todas las plantas y así cuidarlas. Entonces tenemos nuestro jardín y pues nada. Ahora sí, vamos a pasar. Esta es toda la vista desde que entras a la casa. Aquí está la sala, por acá está el comedor, allá la cocina, los cuartos, otro cuarto. Y la verdad es que está muy amplio como para nosotros, entonces pues está bien. Algo que me gusta de la casa, como ya vieron, es que tenemos como casa inteligente. Entonces le decimos a Alexa que prende el árbol, el difusor y así. Alexa, prende el árbol. Muy bien, esto. Y por aquí está toda mi sala. Por aquí tenemos el centro de mesa, que tenemos como todo lo navideño y así. Y pues nada, tenemos como aquí para poner las bebidas. O sea, es un centro de mesa para justo que se vea igual como bien aquí. Por aquí tenemos el primer sillón. Es como un poco básico, minimalista, porque es como todo gris. Y pues me encantan la combinación de los cojines. Mis papás siempre escogen como la decoración de la casa y así. De este lado tenemos la mesita con más plantas. Les digo que a mis papás les encantan. Y tenemos que su difusor para que huela rico. Realmente la casa siempre huele muy rico, justo porque tenemos como esos difusores y así. Plantitas, tenemos cuartos dentro de plantas. Tenemos muchas porque a mis papás les gusta mucho como eso de las plantitas y así. Las quieren mucho, entonces aquí se ve súper bien y creo que resalta bastante y le da como vida a la casa. De este lado tenemos el otro sillón. Aquí estos peluchitos siempre huelen rico, justo porque también tenemos perro. Digo, no huele fuerte, pero pues huele como a perrito a veces. Entonces, vean, están muy lindos. Todos huelen. De este lado tenemos el árbol de Navidad. Este siempre lo decoramos todos. Esta vez le tocó a mi papá, la verdad. Pero pues tenemos todas las esferitas así y está como personalizado. Realmente me gusta mucho el árbol y siento que si es como blanquito como este, combina como más. Tenemos todo de Disney, aquí un caballito, aquí de Star Wars. Realmente está muy lindo nuestro árbol. Dicen acá los nombres de nosotros en forma de Mickey Mouse y así. Por ejemplo, el de mi papá, que es Jonathan. Este de mi hermano, Leonardo. Y así, o sea, todo está como personalizado aquí, de Gabriela. Y el mío no sé dónde está, pero... Falta Polo. Es que Polo es nuevo en la casa, entonces el perrito. Vean, también de que su Batman. Todas las esferas son de Disney. Me encanta todo eso. Tiene también las piñitas. Todo está increíble. Está el tapetito de Navidad. Igual está increíble. O sea, yo amo mi casa cuando es como tipo Navidad. Y no sé, todo huele rico. Todo está muy bonito. Y ya. Por acá tenemos Pops, Funko Pops. A mis papás les gustan mucho coleccionar. Igual a mi hermano y yo también. Por acá tenemos este, que es un tocadiscos. Y ya tenemos varios discos. La verdad es que está súper padre. Es como Bluetooth. No sé, está increíble. Está muy padre. Lo acabamos de comprar recién por Navidad.
Y ya, por ahí está el módem, ya saben, el teléfono. Por ahí abajo igual tenemos cosas como de bandas y así. A mis papás les encantan y así, entonces también tenemos. Tenemos aquí el DVD, acá tenemos cositas y así que son como cables. De este lado son cosas de viajes, por allá de Disney. Acá tenemos una Alexa, por acá tenemos dos pops de Slash y Axl de Guns N' Roses. Amamos Guns N' Roses en esta casa. Por acá tenemos a Chiquito Pérez porque amamos Fórmula 1. Real, está muy padre esto. Se va armando la colección. Por acá tenemos la lámpara, acá un bambú, ya saben, a mis papás les encantan las plantas. Y acá un cuadro con mis primitos porque pues son mi familia, los quiero un buen. Cargadores, cables y así, todo muy básico. Por acá tenemos difusores y así, no sé para qué huele rico igual. Y hasta abajo los DVDs, los clásicos, amigos. De este lado tenemos un espejo para que nos veamos todo. Realmente nunca lo jugamos, sino como es más como de decoración y así. Por acá tenemos un cuadro de mi hermano, uno conmigo, muñecos de nieve. Acá tenemos un cuadro de mi familia, otro y así, de varios años. Y acá abajo, vean, está súper linda esta parte de decoración. Aquí mis amigos de American Eagle me regalaron este buzón y pues ya, lo usamos para esta decoración. Real, está súper padre. Tenemos más muñequitos de nieve, unas cajas de regalos. O sea, real, mis papás se empeñan mucho como, aunque sea lo más básico, creo que se ve muy bien y no tan retacada la casa como de Navidad y así, entonces está súper padre. Y pues ya, terminamos con la sala y ahora vamos al comedor. De este lado está el home office de mi papá porque a veces trabaja en la casa. Y pues aquí tenemos varias cositas igual de Navidad. Tenemos un renito, un Santa. Todo está muy lindo, a mí me encanta todo lo de Navidad de mi casa, siento que está muy lindo. Entonces les decía, aquí está donde mi papá trabaja, aquí en la casa. Está la compu, aquí tenemos la impresora porque pues mi hermano y yo vamos a la escuela y siempre, o sea, real, siempre nos piden impresiones y así. Y pues su silla y todo eso. Ok, de este lado está el comedor. Aquí la verdad es que está muy amplio, está bien. Es una mesota para unos 6 personas, yo creo. Y pues lo que más me gusta es la lámpara de acá arriba, está muy padre. Acá está el prendedor de la luz. Acá tenemos cuadros y así. Bueno, estos son como, no sé, me encanta eso, como que le da el estilo clásico a la casa y pues no se ve como tan mal. Por acá tenemos el cuadro que mi abuelo pintó, Héctor de Kant. De hecho aquí dice de Kant. Siempre lo hemos tenido y creo que me encanta esta parte de la casa porque le da como un estilo como artístico, no sé cómo decirlo, igual como vintage, igual por esto. Está muy padre. Y del otro lado tenemos esta de acá. Como que sí le da el estilo clasicón. No sé, eso me encanta, está muy padre. Acá tenemos la mesa. Y pues realmente está muy básico. Tenemos un jarrón. Y aquí este mantel de Nochebuena, ya saben. De este lado tenemos otro cuadro de mi abuelo. Les digo que esta es como la parte artista de la casa. Tenemos otro cuadro que igual mi abuelo lo hizo. Dice igual de Kant. Y les digo que este, entonces está muy padre. Toda la vida los hemos tenido y yo creo que los vamos a conservar hasta siempre porque están muy, muy padre. Ok, ahora vamos al cuarto de mi hermano y está justo pegado aquí. Miren, realmente siempre se lo chulean todos mis amigos cada que vienen a la casa porque real está muy padre. Y vamos a empezar de este lado. Este lado yo creo que es mi favorito, la verdad, está muy padre. Mi hermano colecciona muchísimas cosas y las tiene muy cuidadas. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. Acá tenemos las Funko Pops. Colecciona mucho de Five Nights at Freddy's, que le encantan a mi hermano, se los juro, ama. Aquí tenemos Máscara de Papas, le gusta Spider-Man, pues también. Le gusta Cobra Kai, también tenemos eso. O sea, real, mi hermano es un coleccionista así bien... ¡Ay! No sé. Acá tenemos plaquitas, álbumes de gorilas que también le gusta mucho a mi hermano, un póster y así. Allá arriba tenemos más juguetes, más Funko Pops. Mi hermano tiene un buen, se los juro que es un buen, un buen. Allá tenemos más juguetes y así de, no sé, de superhéroes, o sea, de todo. De este lado está la cama. Mi hermano colecciona muchos peluches también. Tiene muchísimos como de estos de Five Nights at Freddy's, de los zombies y así. O sea, real, le gusta mucho como coleccionar cosas o tener mucho de todo. Porque pues también las usa, entonces no es como tal una colección que no use y así. Y esta es la cama de mi hermano y así. Acá tenemos sus controles de donde juega y así, de Xbox y todo eso. De este lado tenemos máscaras, tenemos todo este buró de
O sea, literal, puro juguete y así. De este lado tenemos el mueble de la televisión. Y pues igual sí he tenido cosas como así de... Miren esto, es súper bonito. Tiene su disco de Gorillaz, o sea, real, mi hermano tiene flow, la neta sí. Tenemos más cosas como de Chucky y así. ¿Cómo se llama este tipo de películas? Slashers. Ajá, slashers. Le encantan esas pelis a mi hermano, como de Michael Myers, de Chucky. Aquí tenemos su Xbox, más cositas y así. Real, mi hermano tiene muchas cosas súper padres. Aquí tenemos a su pez, que siempre está bien raro. Acá tenemos su closet. Este es todo su closet, también colecciona gorras, tiene bastantes gorritas. No sé, su closet también está muy padre. No se los voy a decir por tanto, pues porque es mucho. Tiene su Spider-Man, acá tiene pistolitas. Y por último tenemos su otro closet, que pues aquí, la verdad no sé qué guarda. Ah, sí, pues cositas y así de la escuela y juegos de mesa. Y este es todo el cuarto de mi hermano, la verdad es que sí está muy cool. Ahora vamos a la cocina, este es la base de la cocina. Y pues por acá tenemos donde van las toallas y así, nada interesante la verdad. Como cobijas, o sea, cosas de así, de lavandería, no sé. De este lado tenemos el platito y la comidita de Polo, que es mi perrito. Ven, mi amor, ven. Ah, bueno, vente gordito, ahorita te sacamos. Aquí tienen su agüita, su comida y ahí siempre está. Literal. De este lado tenemos como la parte de el agua, que es como aquí el garrafón del agua. Por acá tenemos cubiertos, tenemos cositas como de suplementos y así. De este lado puras galletas, ¿qué onda? Tenemos platos, que la cafetera, aquí mi mamá ama el café, entonces tiene sus cosas y así. De este lado más platos, ya sabes, todo de platos. Por acá están las tazas y los tés, es como la parte de eso. Y mi parte favorita de la casa, saben que hago ejercicio. Y pues acá tenemos mis cosas de gym, que son mi creatina. Tengo mi agua para el gym. Tengo aquí mi suplemento. Esta que se llama espirulina, igual es para... Tiene mucha proteína. Tengo mi preentreno. Ya se ven todo lo del gimnasio. Tú quítate, Polo. Y eso es todo lo que tenemos de este lado. Ahora vamos, ahora sí como a la cocina como tal. De este lado tenemos la barra donde igual preparamos cosas y así. Aquí es donde yo pongo mi plato y pongo mis menjurjes. Tenemos huevos. Aquí la clásica de los cuchillos. Aquí como así. Premios de Polo. Acá tenemos más comida de mi perrito y así. De este lado tenemos como la otra barra, igual es como de lo mismo. Aquí la verdad es que está medio... De este lado está el fregadero y por acá está la cocina como tal. Por acá tenemos vasos, platos y así. Nos encantan las freidoras de aire, entonces tenemos dos de estas. Tenemos tostador, tenemos la licuadora, pues aquí toda la cosa de cocinar. De este lado tenemos el cuarto de lavado o la azotehuela. De este lado tenemos la lavadora. Por acá tenemos donde se limpia igual, hay un agua, no sé. De este lado tenemos como todo lo de para limpiar y así. Entonces tenemos que su mister músculo, todo eso. Acá tenemos plantitas. Les digo que a mis papás les encantan las plantas, entonces igual tenemos planta por aquí, planta por acá y allá. Un carrito como de el mandado, ya saben, la clásica, amigos, la clásica. Acá tenemos el boiler, de este lado toallas para colgar, por acá igual como más cosas y así, aquí van como cosas como de papel. Y pues nada, este es todo el cuarto de lavado. Los cuartos y el baño. Este es el baño, el primer cuarto. Vean, este es mi baño. De este lado tenemos los cepillos de dientes. Acá tenemos el lavabo, cosas como de higiene, ya saben, la clásica. Por acá tenemos igual como más cosas de higiene. Acá los cepillos de peinar. Está en la toalla. De este lado tenemos los perfumes, las cremas para después de bañarnos, pues rociarnos y así. Este es mi baño, mi regadera. Y esto es todo lo del baño. Entonces, acá tenemos la
recámaras. Esta es la mía y esta es la de mis papás. Aquí es donde duerme mi perro, Polito. Este es el cuarto de mis papás. La verdad es que está normal. Este es el closet de mis papás. La verdad es que es más de mi mamá porque tiene más ropa y así. Aquí está su mesita de noche que tiene velas, un espejo y así. Esta es la cama de mis papás. Aquí tenemos la televisión y así. La verdad es que siempre nos la pasamos o mi hermana o yo aquí. No sé por qué, pero está como... es un safe place. De este lado tenemos los zapatos de mis papás y así. Son bastantes, ya saben. Tienen un buen porque pues comparten cuarto y así. De este lado está el tocador de mi mamá. Aquí tiene su maquillaje, sus cosas. Aquí sus diademas, su joyero y así. Y de este lado perfumitos y así. Y por acá está su refrigerador de skincare. Y de este lado está la ropa de mi papá también. Y ya saben, si ven esto, aquí tiene igual ropa y así. Entonces este es el cuarto de mis papás. Y por último el mío. Pero tengo que hacerle yo mi room tour así completo, porque la verdad ahorita... Y pues nada, este es mi cuarto. Luego les hago un video así de que especial de mi room tour. La verdad es que está bien, está padre, ya tiene un buen de cosas. Luego les hago un video de mi room tour, pero este es mi cuarto así normal, sin grabación, sin tanta luz y así. Entonces tenemos pues mis cosas y así, entonces luego les hago el video. Y pues nada, este fue mi house tour. Espero les haya encantado este video. Ya saben, díganme qué fue lo que más les gustó y así. Y pues espero les haya gustado mi casa navideña. Hace mucho no les mostraba mi casa. Y pues nada, con esto me despido. Adiós, adiós, adiós.